El día de hoy aquí supervisando esta situación en los Rivera de los Sánchez. Bueno, la verdad es que hemos estado en otras oportunidades, hemos querido venir con los equipos del ayuntamiento, pero no es posible porque son equipos especiales. Fíjense ustedes, no puede entrar ahí un vehículo, una retro pequeña, sino un equipo de más potencia. Ya lo estuvimos hablando con el INDRI, lo estuvimos hablando con Obras Públicas, porque aquí amerita y está diseñado un puente. Esta comunidad que ha sufrido tanto, primero la Unión Europea tenía diseñado y presupuestado el puente de acá, en nuestra gestión. Ahora le estamos dando la continuidad, hay un compromiso para esto. Mientras tanto, estas aguas sorprenden a cada momento. Y ahí está la comunidad totalmente desplazada, incomunicada, por lo que vamos a traer otras autoridades hoy. Mientras tanto, hay que darle una asistencia social a esta gente. Y entonces eso es lo que vamos a coordinar. De manera que es difícil el tema. La corriente, como ven, es una corriente que nadie puede arriesgarse a enfrentarse a esa corriente, por lo que hay que asistirlo. Vamos a esperar. Hemos estado haciendo todo esto como alcalde en los inicios, fue una semana de gestión de gobierno local con muchas aguas. Esto nos ha permitido a nosotros enfocarnos en la limpieza, en la recogida. Si no hubiésemos recogido la basura, pues si tuviéramos la ciudad inundada totalmente, nadie pudiera caminar. Nos ha permitido esa recogida, que hoy la gente pueda fluir tranquilo. Y muchas veces usted dice, no está lloviendo, porque ve la ciudad limpia, ve la ciudad sin inundación. Pero es el trabajo arduo, día y noche, madrugadas, que nos ha costado estos 7 días de trabajo. Así que vamos a seguir trabajando porque se presagian muchas aguas. Hay muchas aguas el sábado, el domingo, todos estos días, por lo que la naturaleza, si no se apiada, pues la tendremos de frente todos estos días. Y es lo que el ayuntamiento tiene que ver con esa prevención y esos trabajos y esos operativos que no pueden detenerse. Ale, podemos observar que usted está representando el ayuntamiento de San Francisco, pero ¿y el plan social que no da la cara? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, definitivamente nosotros con estas cosas que ocurren sin usted tenerla pues determinada y en un tiempo de campaña, muchas veces este gobierno resguarda las cosas. En otro tiempo de campaña hubiese estado en muchas raciones alimenticias, ¿verdad? Lamentablemente en tiempo de campaña ha llegado esta asistencia social, entonces hay que venir. Hay que venir, por lo que se está preparando para venir. Y eso es lo que ha ocurrido. El presidente ha estado muy dispuesto a respetar. Ahora, en esta asistencia, ya él entonces va a estar presente, porque lo que no ha querido es que se diga que se está usando los recursos del Estado. Claro, en este momento, mira, ya la gobernadora viene, ya comenzamos a ponernos al día y comenzamos a trabajar junto con la representación gubernamental y el gobierno local. Ahí viene la gobernadora. Claro. Así es, señores, aquí están las autoridades, están los días. También llegó la señora Xiomara Cortés. Buenadora, ¿cómo estás? Sí, mi amor, ¿todo bien? Estamos bien. No me mandaste la foto de para allá abajo. Ah, sí, lo tenemos ahí, tranquilo. En esta situación, ya estas personas están incomunicadas, vemos la visita del alcalde y usted como gobernador. Fíjate, la verdad es que ellos no están incomunicados, ellos tienen paso por Atillo. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a este río, pero no podemos meter una retroexcavadora en esa situación por la cual el río está pasando. Solamente con una telescopia, y la única telescopia aquí que tienen los bomberos, que nos reunimos todos aquí, está en Santo Domingo en una emergencia. Estamos en espera de que ese telescopio pueda llegar hasta aquí para nosotros tratar, y aún así, sacando los escombros que hay, no va a haber paso hasta que el río no baje. Automáticamente el río baje, vamos a limpiar todo lo que es esto aquí de los Sanchitos, pero no están incomunicados porque ustedes recuerdan que el camino de ellos antes era Atillo y tienen ese camino por donde transitar. Nosotros hemos ido a llevarle comida, pero esta vez estamos esperando a ver cuál es la situación que se va a dar con esta vaguada que aparentemente y según el COE comienza desde hoy la lluvia y va el fin de semana completo, vamos a tener mucha agua. Es decir, le estamos dando seguimiento permanente, estamos preparados. Y ahora mismo hasta ahí ellos no tienen ningún tipo de peligro hasta ahora.
pero si pasa cualquier causa, nosotros estaremos aquí, tanto el alcalde como todas las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís. Gobernadora, la asistencia en el Bajo Yuna, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Cuál informe usted ha recibido? Bueno, hasta ahora el informe que he recibido es que el río mantiene su caudal. Tú sabes que Bajo Yuna viene inundándose después de 2 días. Es decir, si cae mucha agua hoy, mañana y más, que está lloviendo en La Vega y en Bonao, es posible que ya tengamos que ir en auxilio de todas las personas de Bajo Yuna. Pero hasta ahora tenemos todo controlado, tenemos un helicóptero ya listo para cuando se ofrezca, tenemos los botes que ya llegaron desde el sábado, ya tenemos comida y también tenemos los comedores económicos preparados para mandar las comidas móviles si pasa cualquier desastre, que esperemos que eso no pase. Estamos pegados de Dios de que todo pueda mantenerse como se ha mantenido hasta ahora. Los ríos con su caudal, aún la presa tirando agua, se ha mantenido a su nivel. Gracias a ustedes, mi querido.